Ya que todo claro. Compartiendo. La oleta. Segundo de secundaria. Vamos a ver un efecto más personalizado. Fácil. Ya, si vamos a empezar, chicos, los repasos, a ver, rápidamente. Ya. A ver, vamos a ir. Ya, empezamos. A ver, a ver, a justo, uy, no puede ser, ¿ah? Barrientos. Barrientos es ley. No está Barrientos. Pero vamos a poner otra vez falta. Barrientos estaba haciendo récord, ¿ah? Estaba haciendo récord. Seguimos ahí. A ver, Vázquez Culca. ¿Estás aquí, Vázquez Vázquez Culca? Cuca Saliano. Vázquez Culca. A ver. No está Vázquez Culca. No está Vázquez Pulca, a ver, Vázquez Pulca. Igual, wow. Ya, ya tengo el tipo. Qué raro, pero bueno. Seguimos. Vale. Vázquez Ruiz. Más que Ruiz allí. ¿Estás aquí, Vázquez Ruiz? Sí. Ya, Vázquez Ruiz, la pregunta es la siguiente, Vázquez Ruiz.
La pregunta es, ¿en qué península se ubican los árabes? ¿En qué península se ubican los árabes? Suroeste de Asia. Ya, suroeste de Asia. Ya, pero ¿y la península? ¿En qué península? Ese es el lugar, o sea, esa es la ubicación de la península, pero ¿en qué península? Ya, se ubica en la península arábica, ¿ya? Pero está bien, no te preocupes, Pastel Ruiz. Está bien porque le atinaste a algo, ¿no? ¿Ah? Ahora sí, continuamos. A ver. Camila Pari. A ver, Camila Pari. ¿Estás ahí, Vale, Camila? Camila. Ay, Camila. No sé por qué me sale ese nombre, pero bueno. ¿Estás ahí, Cari? Ahí está. Pari está ahí. No, está bien. ¿Cuáles son las dos regiones? ¿Cuál es el nombre de las dos regiones? ¿Ya? ¿Cuál es el nombre de las dos regiones de los árabes? A ver, Pari, ¿cuál es el nombre de las dos regiones de los árabes? A ver, Pari. Pari a la una. Pari a las dos. Pari a las tres. A ver, Camila Pari. Ya. A ver, Camila Pari. ¿Cuáles son esas dos regiones? Tenemos acá la región fértil, Arabia fértil y Arabia desértica. A ver, Pérez, Aarón Pérez, ¿estás ahí, Pérez? Preparo. A ver, Pérez, todo por el chat. A ver, Pérez, la pregunta es la siguiente, Pérez. A ver. Históricamente, ¿a qué rama pertenecen los árabes? Históricamente, ¿a qué rama pertenecen los árabes? A ver, Pérez. A ver, Pérez. Pérez a la una. Pérez a las dos. Pérez a las tres. Bueno, Pérez, te diré que los árabes pertenecen a la rama semita. Ya, Pérez, a la rama semita. A ver, de la Cruz. A ver, de la Cruz. De la Cruz Andrés. De la Cruz Andrés. ¿Aló, de la Cruz? No está. Allá. A ver, de la Cruz. A ver. Los árabes. ¿De quién se creen descendientes? Los árabes. ¿Cómo? De Ismael. Ismael. Los árabes se creen descendientes de Ismael. Correcto, de la Cruz. A ver. Armi Sánchez. Armin, ¿estás ahí? Sí, profesor. Armin, la pregunta es la siguiente, Armin. A ver. La pregunta es, ¿quién es el padre de Ismael? ¿Quién es el padre de Ismael?
A ver, Armi Sánchez, ¿quién es el padre de Ismael? Armi Sánchez a la una. Abraham. Exactamente, no Armi, el padre de Ismael es Abraham. Armi Sánchez. A ver, Palomino, ¿no? Palomino. No está Palomino. Palomino Tatiana. Es un misterio que será de Palomino. ¿No? Palomino respondió bien las últimas tres, pero ahora ha faltado. Algo le habrá pasado. A ver. A ver, a ver, a ver. Portela. Sí, es el profesor. Portela Raúl. Ya ver, Portela. A ver. Portela, la pregunta es la siguiente. A ver. ¿Cuál es la esposa? ¿Cuál es el nombre de la esposa de Abraham? ¿Cuál es el nombre de la esposa de Abraham? A ver, Portela. Portela la una. Portela a las dos. Portela a las tres. ¿Cuál es tu respuesta, Portela? A ver, Portela. Hola, Sara. Exactamente, exactamente. La esposa de Abraham es Sara. Portela, ¿no? A ver. Segura la rosa, Romina. A ver, Romina. A ver. ¿Estás ahí, Romina? ¿Aló, Romina? Sí. Ya, Romina, a ver. ¿Cuál es el nombre de la esclava de la esposa de Abraham? ¿Cuál es el nombre de la esclava de la esposa de Abraham? Agar. Agar, exactamente. A ver, Vergara. A ver, Vergara. A ver. ¿Cuántos hijos tuvo Ismael? 12. Exactamente, 12 hijos. 12 hijos, los cuales formarían las 12 tribus árabes, ¿verdad? ¿No? Mendoza Rodrigo. A ver, Mendoza Rodrigo. A ver, Rodrigo. Pero hay mucho Rodrigo, ¿ah? Piña. ¿Cuál era, en el aspecto social, quiénes gobernaban? Dije social, no político, ¿eh? En el aspecto social, ¿quiénes gobernaban? A ver, Rodrigo. Rodrigo las, a la una. Las tribus. No, no, no. Ya, sí, pero ¿quiénes gobernaban en las tribus? En el aspecto social, no político, ¿eh? Rodrigo a la una. Rodrigo. Ya ahora no me acuerdo. Los patriarcas, Rodrigo, los patriarcas. Entonces se practicaba un sistema patriarcal. Los patriarcas gobernaban el aspecto social, pero en lo político eran los jeques. A ver. No te preocupes, Mendoza. Una mala no te va a hacer mal. No perjudica a nadie. A ver. Bueno. Técnicamente nos toca Mejía Quesada y Mejía Quesada no está.
¿Está aquí Mejía Quesada? A ver, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo. ¿No? Mejía Matalí. No está Mejía. ¿Alguna duda o consulta antes de pasar a la práctica? A ver. ¿Alguna duda o consulta, chicos? ¿Las preguntas son para escribir o marcar? Para escribir, para ver para leer, para marcar. Todo combinadito. ¿Llevan tilde? Sí, todo es con tilde. Si el profesor Jimmy ayer yo le comenté, uy, se amargó, ¿eh? Está amargo. No es posible que no sepa la tilde. Porque había un chico que me puse la tilde al revés, pues. Que no puede ser, pues. ¿Ah? Como lo coloquen la tilde al revés. Se amargó, sí, sí. No, profe. Pues yo le dije, profe, yo antes lo hacía, cuando lo hacía sin tilde, los chicos me ponían tilde. No, y salía malo. Entonces le digo, ah, ya, si todos ponen tilde, bueno, está bien, pues que sea todo con tilde. Y ahora que pongo tilde, no me ponen tilde. O se equivocan. Pues no, profe, ahí. Todo con tilde. Ya, a ver, ¿sabe? Está programado para las... Ah, va, no está tan simpática. ¿Cómo es que sea? De repente no voy a decir que lo haya metido en la CT. Ah, este es de cuarto y quinto, pero. Ah, pero. Ya me estaba asustando. Segundo secundaria. Segundo universal. Lista de la línea. ¿Está? A ver, son las 11:58. Ya, justito. 2 minutos para que entren. ¿Te parece bien? Vamos a esperar 2 minutos, chicos. Acuérdense que algunos tienen que entender un poquito lento, entonces, ¿ya? A las 12 empezamos. No, entonces ya sabemos, chicos. Mañana yo les voy a dar los, les voy a decir los materiales, ¿ya? Y en el grupo del chat, si se pudiera, ¿no? Más o menos, cuando le doy los materiales, voy a ver si les puedo dar los moldes para que ustedes lo impriman o de repente ustedes lo pueden imprimir por su cuenta. ¿Ya? Y les voy a tratar de mandar los moldes, ¿ya? Para que ustedes lo impriman, lo corten y más o menos vayan avanzando un poquito. Pues. Eso si tienen tiempo, ¿no? Pero imprimir creo que sí lo pueden hacer, ¿ah? Porque una vez impreso el molde, eso es lo que más demora, pues. Por eso yo les voy a dar los moldes de los corazones, ¿ya? Y ya cuando ustedes tienen tiempo, si es que tienen tiempo los sábados, domingos, no sé, pues, lo pueden ir cortando, pues, para avanzar rápido, ¿no? Pues, si tú has visto, solamente es cortar los corazones nada más, ¿ah? ¿Ya? Eso es lo que más va a demorar, ¿no? Eso sí, vayan tratando de conseguirse un cartón, no sé, la tapa de una pizza, puede ser, ¿no? O si no, de una caja, ¿no? Para hacerlo. Profe, ¿sí? ¿Se le va a poner tilde a la práctica? Sí. A ver. Antes. Sí, ahora sí ya pueden ingresar ya. Pueden ingresar. Por aquí a la práctica.
A ver. Sí, la primera pregunta dice, los árabes se ubican en la península de, ahí tengo que poner con tilde. La dos dice, la región de Arabia desértica es una región, es una planicie, ahí tienes que poner ahí. ¿Minúscula o mayúscula? Con minúscula, ahí dice la indicación, con minúscula. Luego nos dice aquí, históricamente los árabes, ya hay un tomo de verdadero o falso. Luego nos dice la número 5. La actividad aquí es económica, ¿no? Más practicada durante la Arabia prehispánica fue, ahí lo marca nada más. ¿Ya? Nada más es eso, chicos. Vamos a ver. Ya, sí, Rodrigo ya te puede retirar. Ya, lo que terminamos se puede retirar. Padre también se puede retirar. Vázquez Ruiz también se puede retirar. Ya. Vergara también se puede retirar. Portela también. Padre también. Rodrigo también. Los que han terminado se pueden retirar, chicos. ¿Todos? Pero eso ya suena bien. Ya está. Se te puede retirar entonces. Profe, ya se le envié. Ya, a ver. Espérate. Pérez, ¿no? Pérez, ya, sí. Todo ya lo he entregado ya. Pérez, ¿todo bien? ¿Ya lo enviaste? No, Arni Sánchez, Arni Sánchez. Ah, ya. Arni Sánchez, ¿no? Sí, ya está, Arni. Ya te puedes retirar ya. Ok, profe. Que tenga un buen día. Igualmente. Vázquez Culca no está. Vázquez Culca no ha venido. Vázquez Pesada tampoco. Palomino tampoco ha venido. Barrientos tampoco. Solo nos quedamos con Pérez. Aarón Pérez. Vamos, Aarón, tú puedes. Ya, Pérez, ya te puedes retirar ya. Bueno, eso ha sido todo. Eso ha sido todo, chicos. Y nos vemos. A ver, ¿cómo? Ajá. Movemos. Ahí está.